À un partout, le PSG demeure néanmoins à l'abri d'une mauvaise surprise. De toute façon, maintenant c'est sûr, le PSG jouera en Ligue des Champions, ce qui nous promet de belles soirées. Le 5 minutes de la fin du match en réalisant le doublé. Score final 2-1, deuxième victoire en deux matchs et bien évidemment des souvenirs pour Mbomba. J'ai deux bons ballons, je les prends. Oggi era già diffidato, non ci sarà per... allunga il passo e controtempo batte il portiere a Roma, veramente bello e mezz'ora di gioco, ma Santini, il miglior giocatore del massimo. O'Neill, el envío al área, la salida, ojo a Mbomá que se ha llevado el balón, Mbomá y gol, ha llegado el empate para el Cagliari en esa salida errónea de Bali. Se durmió Bali, no hubo falta además del camerunés, entró como un tanque Mbomá para pelear ese balón. En que todavía queda mucho. Que ve la baja de Mbomá, quizás no en este partido, pero en los siguientes puede ser importante. Vemos repetido cómo se ha anticipado ante Bali. Mete la plancha al camerunés, pero me parece que no falta. Tampoco ahí ha habido comunicación con Mónaco. Se durmió Mónaco también porque ni siquiera le facilitó las cosas. Esordio in campionato del Milan, quarto minuto, Miku, attenzione profondità per il camerunese Mbomá. Risulta anche Malesani, avvio imperioso del Parma. Il Parma, Mbomá che batte Rocco nel montaggio. Pone a suo modo l'alto.
il pubblico del Tardini fa pace con la propria squadra. Ancora lo stacco di Mbomà e il portiere brasiliano che non può nulla sul colpo di testa del campione olimpico.